Bueno, en el Año Internacional del Suelo están de visita en el estudio de Agritotal y Revista Chacra tres personalidades que están trabajando mucho por esta preservación del suelo en este año, motivados por esta celebración declarada por la ONU, de distintos sectores. Está María Beatriz Piru Giraudo, presidenta de PRESID. Está también José Luis Panigatti, con larga trayectoria en instituciones públicas, privadas. Por ejemplo, ha sido presidente de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Y sigue trabajando con mucho entusiasmo, editando contenidos como para dejarle el legado de sus estudios a las nuevas generaciones. Y con nosotros también está Miguel Tawada, el responsable del tema suelos en el INTA Castelar, que por supuesto tiene una larga trayectoria al respecto. Así que bueno, gracias por compartir este momento con nosotros. Vamos a compartir un poco las reflexiones para que nos cuenten qué están trabajando. Gracias. Vamos a empezar por la dama, para ser cortés. Desde el punto de vista de la producción, Piru, ¿cómo ven esta oportunidad del Año Internacional del Suelo para trabajar de alguna manera específica? Nosotros, como APRESID, nace justamente hace casi 30 años la preocupación de este grupo de pioneros por recuperar estos suelos con el grado de deterioro que tenían en ese momento. Este año nos parece una situación ideal para subirnos a lo que es la conmemoración de FAO. Nosotros decimos que más que un festejo que hace FAO es un llamamiento de concientización y de alerta mundial para el cuidado de los suelos, y nosotros creemos que en nuestro país hoy estamos también en una situación de alerta máxima. Lamentamos tremendamente que teniendo la posibilidad de tener un desarrollo tecnológico, un paquete de buenas prácticas que arranca con la no remoción del suelo, pero que también va acompañado de otras buenas prácticas agrícolas, no lo estamos implementando en su totalidad, y entonces estamos cayendo en una gran posibilidad de otra vez volver a una situación no deseada, así que aprovechando para poder poner énfasis máximo otra vez y volver a las fuentes, y por eso en la oportunidad de nuestro congreso en 5, 6 y 7 de agosto vamos a hacer fuerte pie en este sentido, apoyándonos justamente en la proclamación de FAO para este año. Panigatti, usted ha estudiado mucho el tema y sigue descubriendo cosas, particularmente sobre el tema de erosión. ¿Qué nos puede contar de lo último? Sí, yo creo que hasta el último día. Yo no soy un especialista en erosión, pero sí me preocupa porque Argentina no tiene buenas estadísticas presentes o actuales, pero tenemos más de 60 millones de hectáreas y la erosión sigue. Yo creo que hay mucha tecnología, y una cosa que llama la atención es que teniendo las cartas del suelo, teniendo la tecnología, teniendo los profesionales preparados, teniendo los textos, los manuales, los cursos, etcétera, y la tecnología conocida, la erosión nos está ganando. Entonces traigo una mala noticia, desgraciadamente. Dígaselo a la presidenta. No, ellos están haciendo muchísimo, los grupos CREA también, el INTA también, pero estamos trabajando a lo mejor con la tecnología para una élite. Si nosotros tenemos más de 60 millones de hectáreas erosionadas por viento y por agua y nos está ganando, quiere decir que en algo estamos fallando. Entonces, si la tecnología está disponible, pero la erosión nos gana, ¿dónde está el problema? Y el problema creo que lo hemos encarado en algunos momentos con la ley nacional, que funcionó bien, y con algunas leyes provinciales, como la de Entre Ríos, que funcionó bien. Pero en este momento, la nacional está desfinanciada y la de Entre Ríos está casi desfinanciada. Yo vivo en Entre Ríos, cuando digo estas cosas a los colegas y a los funcionarios y a los gerentes de Entre Ríos, no les gusta, pero es la verdad. Y la solución está en las manos. Tawada, ¿qué se está estudiando desde el INTA Castelar? Bueno, con todos estos cambios de los últimos años. Yo quedé un poco preocupado porque sinceramente esta mesa hace falta un debate y discusión. Y no sé si puedo discutir lo que dijeron realmente. No, sí, creo que el consenso también hace falta, ¿eh? Así que... No, realmente no. Básicamente creo que pensamos cosas bastante parecidas. Bueno, dos cosas. Primero, que está trabajando el INTA. El INTA tenía una respuesta muy interesante en los últimos tiempos, que es la creación del Programa Nacional Suelos. Esto tiene que ver con que en general en la Argentina y en gran parte del mundo, hacia fines del siglo pasado, la problemática del suelo fue bastante desatendida. El INTA perdió muchos equipos de reconocedores. Y el INTA respondió a esto con la creación en el año 2014 un Programa Nacional Suelo que reúne a todos los que trabajamos en la disciplina en el país, en distintos temas que van desde cartografía, estudios de problemas de degradación que mencionó él,
y acompasado con los nuevos sistemas de producción, lo cual me parece una mirada bastante interesante hacia el futuro. Con lo cual, yo no veo tanto problema por ese lado. Lo que sí veo problema yo, básicamente, es que me parece a mí que mirando hacia futuro, yo creo que la Argentina, según el PEA, o sea, el programa de estrategia, estamos proyectando llegar allá a producir unas 170 millones de toneladas de grano, ya pasamos las 100 este año. Estamos teniendo bastantes problemas. Y creo que tenemos problemas puertas adentro y puertas afuera. Puertas adentro, porque tal como mencionaron José y Pilu, estamos teniendo problemas de degradación y que tiene que ver con que no se está aplicando la técnica correctamente. O sea, mal o bien todos sabemos que... Perdón, no es que lo descubrimos ahora, yo estudié en los años 70, ya mencionaban que había que hacer rotaciones de cultivo, hacer pasturas, integrar producciones. O sea, como dijo alguien, como decía Borges, para novedades los clásicos, ¿no? Y ahora estamos diciendo lo mismo con gran novedad. Hay que hacer eso, no cabe duda. Hemos logrado romper el paradigma de la remoción del suelo, haciendo la siembra directa, con nuevos métodos de producción que nos permiten trabajar en forma de mucha mayor escala. Y otros paradigmas que hemos logrado romper probablemente sea el tema de la materia orgánica del suelo. Hoy en día podemos ver que de golpe podemos mejorar los suelos sin generar incrementos tan marcados de materia orgánica y poder mantenerlos en producción. Pero el nuevo paradigma que hay que romper básicamente es que básicamente tenemos que desacoplar de alguna manera nuestros sistemas de rentabilidad con los sistemas de rotación de los suelos. A ver, no soy la persona más indicada para decirlo, pero si fuera por mí comería todo lo que quisiera todos los días y estaría mucho más gordo de lo que estoy. Pero ese placer que me da la boca tengo que pararlo por mis problemas de salud, claramente. Los suelos es exactamente lo mismo. Creo que el sistema actual de hacer soja por un tema de rentabilidad y problemas políticos, probablemente, nos está llevando nada más probablemente una rentabilidad máxima, pero no a la máxima salud para los suelos. De alguna manera tenemos que regular esto con algún tipo de legislación, de acuerdo entre sectores, me parece a mí, creo que las imposiciones no conducen a nada, creo yo. Creo que la Argentina necesita una nueva ley de suelos y que de alguna forma los suelos se reglamente su uso, tal como hizo la República del Uruguay, por ejemplo. O sea, la República Oriental del Uruguay está haciendo eso basado básicamente en la ley, basa su ley en la ecuación de pérdida de suelos. Uno es notable, pero uno pasa por Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos, Uruguay, y pasa en esta época en el invierno de ver color sepia, barbecho, ¿verdad? De golpe a ver todo verde, perdido de avena, cultivo de cobertura, ¿verdad? O sea, algo está pasando. Entonces me parece a mí que debemos regular el uso de nuestros suelos, si no, me temo que vamos a matar la gallina a los huevos de oro, ¿verdad? Los suelos nuestros probablemente van a ser la fuente de nuestras riquezas, tenemos que protegerlos, tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? Sí, digamos, para cerrar una reflexión, la Argentina ha sido beneficiada por la naturaleza, por su tierra, digamos, pero bueno, también esa ventaja, si no se ha sabido cuidar, puede ser un contraproducente, ¿no? Sí, pero hay un inconveniente, me parece a mí, que creo que se lo marcó muy bien. Yo estoy también en la Alianza Mundial de Suelos junto con Pilu, ¿no? En toda la región de Latinoamérica, en el cono sur, los mayores problemas de degradación de suelo son, en primer lugar, la erosión hídrica y eólica. En segundo lugar, la salinización, ¿tá? En tercer lugar, compactación y luego viene todo pérdida de materia orgánica y reposición de nutrientes. Los últimos que mencioné, que están en tercer y cuarto lugar, son absolutamente reversibles, ¿tá? Pero lo que se pierde por erosión y los suelos que se nutrían por salinización son problemas irreversibles y eso está avanzando, como dijo José. O sea, no es un tema de que pierdo fósforo, agrego fertilizante. Si yo perdí el suelo no lo recupero más. Y el problema que está viendo, me parece a mí, es que estamos exportando una tecnología de producción pampeana a áreas que no son pampeanas, ¿no? A NEA, por ejemplo, con la misma tecnología. Y probablemente en estos casos creo que el país necesita mucho más invertir en investigación en esos lugares, no tanto en suelo, que ya sabemos lo que está pasando, sino en sistemas de producción aptos para esos lugares. Uno va a Chaco, va a Salta, uno tiene que encajar los cultivos cuando cae la lluvia. ¿Y el resto del año qué hacemos? Entonces, evidentemente, nos estamos dejando con grandes niveles de cobertura de suelos, está avanzando la salinización y la erosión en esos lugares. Entonces, a menudo se conoce poco eso.
Bueno, hace un rato mencionábamos que teníamos mucha información, que el cuello de botella no pasa por la tecnología, y los conocimientos, si bien hay que seguir investigando y experimentando. Pero bueno, acá es una obra de mi autoría muy, muy reciente, y acá puedo mostrar, según datos de la Pampa Ondulada en Santa Fe, donde en un departamento, el anteaño, el departamento casero, que tiene 350.000 hectáreas, entre la producción que se logró y la que se podría lograr, se perdieron 33 millones de dólares. Qué creo dato, que, para dejar pensando, ¿no? Pensándolo, sí, y creo que el silencio puede ser muy interesante. Bueno, estos datos están acá y se los entrego a ustedes. Nosotros desde Apreciet pensamos que así como supimos romper paradigmas milenarios como fue la agricultura con labranzas, definitivamente esta situación nos hace ver la necesidad de trabajar en red lo público y lo privado para buscar soluciones en conjunto, totalmente de acuerdo con el planteo tanto de José como de Miguel, para poder avanzar no solo en la zona pampeana, que también tenemos situaciones de deterioro, sino también para desarrollar nuevas producciones y sobre todo para volver a los sistemas de producción integrados y sobre todo en las regiones más frágiles del país. Muchas gracias a los tres, la verdad que ha sido un verdadero lujo, una linda manera de celebrar el Año Internacional del Suelo, así que muy complacidos de Agritotal y Covita Chacra.